Esta es otra emisión de Crónicas de mi Pueblo. El mensaje que siempre les quiero dejar: cuando tengamos algún problema con un vecino, con un amigo, tratemos de solucionarlo pacíficamente. Bueno, seguimos con nuestro protagonista, y son las calles y carreras, los nombres de nuestras calles y carreras de Marinichi. Y repetimos el agradecimiento a nuestros invitados, que son los personajes que de pronto tienen autoridad para esto, puesto que uno de ellos fue autor de uno de los acuerdos que el municipio nos dejó. Bueno, muchas gracias de nuevo al doctor Fernandoza y al doctor Roberto Salazar Tamayo. Bueno, yo los invito entonces hoy para que hablemos de una carrera que de pronto muchos no la conocen. Voy a decir primero el nombre. La carrera se llama Carrera Luis Carlos García. Esa es la carrera 25. Bueno, pues podemos hablar primero donde, pues yo creo que ya de pronto las imágenes nos pueden ayudar, pero ¿dónde empieza la carrera 25? Pues yo creo que empieza en el Alto de la Ramada. ¿Cómo se llama eso? Ese alto que se decía. Una colina, un otero. Otero es porque se otea, se mira de allá. Pero en general colina o los cerros, uno de los cerros tutelares de Marinilla. Pues digámoslo rápidamente así. Así lo sea, el Alto de la Ramada, el Alto del Calvario. Alto de San José, el Alto de Belén, el Alto de la Dalia. Creo que me quedaron faltando, sí, pero hay van otros. Retornemos entonces a este alto, al Alto de la Ramada. El Alto de la Ramada. Bueno, allí empieza entonces nuestra Carrera 25. Hasta el Alto Don Mariano, que así le designamos porque fue una gran finca, prácticamente una hacienda, de Don Mariano García, López, quien fuera el padre del doctor Alfonso García Isaza, y quien vendió esta finca, incluso muy barata, para que se fundara allí la Universidad Pontificia Bolivariana. Sí. Recordemos qué pasa. Cruza la autopista. Autopista, sí. Y es la que da acceso de la autopista Medellín-Bogotá hacia la salida para El Peñol, también, San Rafael, sí, Guatapé, ¿no? Granada, sí. Todos estos municipios, San Carlos. Bueno, ¿por qué lleva ese nombre? Que está pues muy olvidado. Luis Carlos García. Sí, Luis Carlos García Gómez. El hombre más importante en la música culta que ha dado tal vez Colombia, y muy sobresaliente en el sentido de que fue más conocido en el exterior que en la misma Colombia. Un hombre supremamente importante que cantó para las cortes europeas y cantó en todos los grandes salones del mundo, ovacionado en la Scala de Milán, Italia, y hasta ahora es el único americano, óigase muy bien, el único americano que ha sido admitido en la Academia Musical de Bolonia, Italia. Es un hombre de gran lustre para Colombia, el barítono Luis Carlos García Gómez, pues que no hace ni muchos años murió. ¿Cuánto? Por ahí unos 10 o 12 años, ¿no es cierto? Más o menos, porque es muy poco. Tal vez menos. ¿Qué más podríamos decir, doctor Fernando? Él de pronto venía a Marinilla en otras épocas, pero aquí no se presentaba en público, porque no había ni con quién ni nada. Pero una vez, por casualidad, fui a saludar, recuerdo yo, a Arturo Gómez Moreno en la parte. Y allá detrás de la casa cantó.
un ratito corto. Ah, sí, es que cantó Luis Carlos García. Luego Roberto y yo lo invitamos a que viniera un grupo de él, de los que él tenía en Medellín, como profesor de Bellas Artes, a cantar aquí. Primero se negó. No, que aquí no conocían, que era una música muy especial, el oratorio, que era lo que él tenía preparado como religioso. Pero insistí, le digo, voy a ir. Recuerdo muy bien que se vino a acompañar a sus alumnos. Uh-huh. Y, digamos así, no se aguantó. Y apenas cantaron sus alumnos, él se paró en la capilla. Por ahí fotos que recuerdan ese momento. Y cantó el Ave María de Chucre. Con gran agrado de la gente. Luego, en la hostería, conversando, me dijo, Fernando, yo me equivoqué. ¿Por qué, maestro? Me dijo, porque yo pensé que nada, que eso aquí para qué. Yo por la insistencia tuya de Roberto. Pero me puse a observar los asistentes. Y yo creo que justificó plenamente la venida, porque a todos les pareció bello y para mí es suficiente. Había campesinos en esa época de Ruana, y todo, de Ruana, gente del común, y todos muy atentos. Estudiantes. A ver la actuación de mis alumnos de Bellas Artes de Medellín, y también cantó en la capilla, como decía, y me dijo, yo creo que me equivoqué. Maravilloso, sigan ustedes adelante con esta labor. Me habló de la posibilidad de conseguir un piano, etcétera, pero me dijo, a los asistentes les pareció bello y eso es suficiente para... ¿Cuál es la institución que lleva su nombre en este momento? Y entonces después la Corporación Amigos del Arte fundó la Escuela de Bellas Artes de Marinicha, que con el tiempo, después de poco más de 20 años de fundada, se le cedió al municipio. Al municipio de Marinilla, que la asumió, y la asumió y ya le puse el nombre Escuela de Bellas Artes. Exacto. Luis Carlos García Gómez. Incluso también se tiene pensado, no se ha oficializado el nombre por no haberse terminado el teatro que está proyectado aquí, que sería el Gran Teatro Regional del Oriente Antioqueño, que está entre el Centro Cultural Valerio Antonio Jiménez y el Colegio Nacional San José. Allí se le tiene proyectado ponerle el nombre del Teatro Mayor, Teatro Mayor, porque será el mayor de todo el Oriente, Teatro Mayor Luis Carlos García Gómez. Sí. Eso se ha... Pues, desde que yo estuve en el Consejo en otros años y que se empezó la construcción de ese teatro, bueno, se planteó la posibilidad de que se llevara ese nombre. La gente ya lo conoce todo como el Valerio, el Valerio, el Valerio. Bueno, seguramente cuando termine la construcción se decidirá entonces qué. Sí, recordando también que la última vez que vino aquí fue cuando lo condecoró el municipio. Sí, claro. Él, inclusive haciendo alusión, ya estaba un poquito también mayor. Cantó en él cantó allí. También cantó en el Consejo Municipal. Cantó, bueno, un solo, bueno, muy bonito, sin nada, muy... bueno. La gente estuvo muy agradecida. Su piano, un piano, por cierto, que es muy sui generis. Ajá. Dentro de estos instrumentos, el piano de cola de él, yo lo conseguí en el mandato de nuestro amigo Manolo Ochoa, bueno, cuando era Juan Manuel, cuando fue alcalde de Marinilla, se consiguió este piano, que inclusive lo iban a sacar del país, un coleccionista, y logramos de que se reversara el negocio. Uh-huh. y está en este momento en el museo de aquí de Marinilla. Es una obra preciosa porque ni siquiera está registrado en muchos libros de la historia de los pianos. Bueno, seguimos recorriendo entonces las calles y carreras. Vamos ahora entonces a hablar de la carrera 27. La carrera 27 es justamente el nombre de un gran obispo de Marinilla, Monseñor Emilio Botero González. Bueno, pero primero hablemos de la parte física de esta carrera 27. ¿Qué podemos mencionar y comentar sobre esta carrera 27? Es la que pasa por un costado del colegio de San José.
sigue... Se desprende de la autopista. Se desprende de la autopista. Se atraviesa la quebrada de la Marinilla. Y la finca que fue de ellos, de los Botero González. Quizás es una razón por la cual se llama Monseñor Emilio Botero. Exactamente. Aunque por Monseñor Botero ya hay un barrio que se llama así. Y hay un busto de él. Barrio, pero no calle. Sí. No. Pero hay un barrio y una plazoleta con el nombre de él, bueno, que es la plazoleta del frente del asilo. Bueno, ahora empezamos a partir de la 28, que está sobre la famosa quebradita de Occidente, de Oriente, bueno, de Oriente. Pasa por un lado, por la quebradita de Oriente, exacto, después de pasar el Colegio de San José, y sube hasta Villas del Ensueño. Hasta lo que es Villas del Ensueño y las nuevas construcciones que hay en todo ese sector. Hasta... Todavía hay Estaba bastante arriba ya. Y este es un homenaje a esta familia que fue supremamente importante. Claro. 5 sacerdotes, entre ellos un obispo, el santo obispo de Pasto, que así se designaba a Monseñor Emilio Botero González, un gran santo y de una humildad única, porque a pesar de ser uno de los obispos más importantes de Colombia, no le gustaba que le dijeran, cuando eso había que decir excelentísimo señor, y él no le gustaba, no, Padre Emilio. Padre Emilio, sí. Toda la vida se le conoció el Padre Emilio, sobre todo entre el clero, porque él fue rector del seminario de Medellín bastante tiempo. Entiendo que, aparte del Padre Ulpiano Ramírez, también de Marinilla, que fue ese el rector que más ha durado en el seminario de Medellín, ajá, le sigue el Padre Emilio. Todos los sacerdotes de esa época se llamaban el Padre Emilio, el Padre Emilio. Pero recuerden, y aún de obispo, San José. ¿Cómo? Recordemos que también fue rector del Colegio de San José. Y él salía por las calles de Marinilla cuando venía de obispo, solo, y todo el mundo le saludaba al Padre Emilio, y no el Padre Emilio, el Padre Emilio y el obispo. Y cuando que salían vestidos con sus, bueno, ¿no es cierto? Muy... Hay una cosa de patria. En la Iglesia Basílica de las Lajas, ajá, ¿cierto? Hay unas alegorías e imágenes en las puertas, es muy lindo ese templo, claro, y en una de ellas, lateral derecho, está el nombre de Emilio Botero González. Es nombre, más no el... No, el nombre. El nombre. Los nombres de obispos que tienen. De los obispos. El nombre de Emilio Botero González, en Ipiales. En Ipiales, quienes vayan allá lo pueden ver. Bueno, pues, ¿qué más? El escudo, de Monseñor, está dibujado el escudo de un... Además, tuvo un hermano que se llamaba Elías, y inclusive le decían que también era otro santo de la gloria, porque murió en la gloria. Que decían que él había pedido, sí, que estaba en la gloria muy contento y quería irse de la gloria para la gloria. Para la gloria, sí. Otro hermano que también... Padre Juan Manuel, y obviamente, vivió 100 años. Como el padre Juan Manuel, 99, casi, le faltó es que algo. Le faltaba como un mes, algo así. Bueno, y el padre Arturo, que fue muchísimos años encargado de la capilla, porque era una capilla llamada de San Antonio, que es una parroquia y un sitio muy de mucho progreso en Río Negro. El padre Arturo, Cosme. Y el padre Cosme, que era y la hermana, una gran educadora marinilla que murió muy joven, Adelaida Botero, gran educadora en Marinilla. Adelaida. Bueno, pues, y ya no quedó sino Pedro. Hablando de curiosidades, me parece que fue el padre Elías, hermano del obispo, del padre Emilio, quien fue el primer cura en Liverpool, Inglaterra. Y eso no es, cura. Cura en Liverpool, Inglaterra. Es que lo que pasa es que ellos, por ser jesuitas, tuvieron la oportunidad, ellos se ordenaron, me parece, él y el hermano Cosme se ordenaron en Europa. Ellos se fueron a estudiar a Europa, ya estuvieron, uno de ellos se ordenó allá. Y además ellos eran supremamente humildes y sencillos. Muy humildes. A ellos no les gustaba nada de algarabía. Sí. Bueno, y de todas maneras, esa se llama, repito, pero pues, para los marinillos actuales, el padre Juan Manuel. El padre Juan Manuel, los contemporáneos, sí. El padre Juan Manuel, estuvo otro muchísimos años que vivió vinculado al Instituto Giraldo de las Hermanas de la Presentación. Como su capellán. Bueno, se nos vino toda esa callada, perdón la palabra, de sacerdotes porque son hermanos de quien lleva ese nombre, esa carrera 27, Monseñor Emilio Botero González, pues cuando mencionamos se viene una pila de sacerdotes. ¿Qué se ve después de la quebradita?
La Casa de los Hoyos. Ah, bueno, pues la Casa de los Hoyos ahí. De don Julito Hoyos. Julito Hoyos. ¿Quién era? La parte posterior de... Y uno de los carpinteros. Que fue un ebanista. Yo dije, ebanista. Ah, bueno, ebanista tal vez. Era un simple carpintero, era ebanista. Carpintero producía, pulido. Producía muebles de mucha calidad, muy bonitos. Con mucho cuidado los hacía, a pesar de que no había nada eléctrico, todo era manual. Supremamente pulidos. Yo en mi casa hay varios muebles. De Julito, unas camas, unas gemelas, y también hay una urna para el niño Praga. Uh-huh. Esto lo hizo él. Él tenía un gran gusto, lo hacía muy bien y muy despacio. Sí, como complemento ahí, la esposa de Julito era una persona que ayudaba mucho a los estudiantes del San José en las necesidades. Y eran expertas en algo que ya nadie sabía hacer. Exacto, digámoslo. Almidonar. Almidonar. Y planchar. Planchar y almidonar. ¿Por qué lo recuerdo yo? Porque yo iba con frecuencia a llevarle ropa a ella y otras veces a Raimunda, pero hablaremos posteriormente, a llevarle ropa para que la planchara y las camisas de mi papá las almidonara para que le quedaran muy bien puestas puños y cuello. Esto también coge un costado del Colegio San José y la parte posterior de la casa que fue del doctor, de los padres del doctor Eleuterio Serna y Eduardo Serna, el doctor Eleuterio que fue el primer marinillo que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y hoy día se conserva esa casa muy bien y la parte posterior que es propiedad del médico Ramiro Giraldo Moreno, quien la conserva muy bien. Y más para allá, la casa de los Gómez, de la familia Gómez, de doña cariñosamente Juliana, llamados Pinches. Sí, de la casa de doña Julia Gómez de Gómez. Hermana de gente muy, Jesús María Gómez. Sí, gente Gómez, muy prestante, muy distinguida de aquí de Marinilla. Recientemente falleció una maestra. Sí, ¿no? Teresa Gómez. Era una de las hijas menores. Sí, era una casa muy bonita. Muy bonita. Muy grande, rodeada todavía una de finca. Tapias. Era una finca. Una esa finca. Quedó, sí, por la carrera, la de la Giraldo. Y después la carrera, sí. Bueno, la calle Giraldo. Hablaremos la después calle de la Giraldo, calle Giraldo. Pasa por ahí. Sigamos ahora entonces con otra carrera, la carrera 32. La carrera 32 se llama Demetrio Viana Gómez. Bueno, vamos a ver entonces dónde empieza. Comentemos a ver de algo así como la parte física para que ubiquemos a nuestros televidentes, aunque hay imágenes. Pues digamos que empieza en la 28. Cerca de la notaría, es la misma calle de la notaría actual y la misma calle de la terminal de transporte de Sotramar. Sí, digamos, empieza allí y por allí pasaba la célebre quebradita de Occidente. ¿Pasaba o no pasa? Pasa, bueno. Está, ah, sí, que está entamborada. Está cubierta, pero... ¿Qué decimos entamborada? Está entamborada o cubierta, pues, sí. Entamborada. Atravesando la casa de María Rojas. Entonces, no, pues sí, vamos por la casa de María Rojas, pero antes la quebradita pasaba por ahí toda, hasta hace relativamente pocos años, y era la parte de atrás de las casas del sector occidental de la plaza. Todas las casas del sector occidental, es decir, desde la que era de... los solares, pues. Sí, los solares de esas casas, desde la que era de Jorge Ramón Posada, de Jorge Ramón de Posada, hasta la del Juanito Rojas en la esquina, todas daban a la quebradita y tenían sus solares allá. Mi casa era allá, la de don Maximiliano Gómez, la del doctor Felipe Ramírez, Pastorita. La de Pastorita, la de, bueno, todas las de la plaza. La de Jesús Rincón, todas daban allá. La de los Acevedo. Bueno, entonces esas, ya hoy todo está pues urbanizado. Y esta parte del parque Carolina Gómez. Digo, esa es una calle relativamente nueva, sí, nueva porque sí, salida es salida de todas las partes de atrás. Pero de entonces las casas. Sigamos. Y sigue hacia arriba, sigamos. Por la parte... Para el norte, ya, nos vamos para el norte, del sur al norte. Sí, va subiendo
hasta llegar a la esquina donde quedaba la antigua fotografía de don Alejandro Gómez, conocido como el Platanero, que fue uno de los últimos antiguos fotógrafos que hubo de Marinilla. Continuamos por eso. La esquina tras de diagonal era San Fernando, sí. Lo llamábamos, por lo menos mi familia, porque esa casa... ¿Por Fernandoza o qué? Sí, en esa ¿sí? casa. La casa en la esquina donde hay una tienda, donde venden hay muchas arepas ahí. Sí, sí. En el paredón tenía un nombre grande, San Fernando, porque fue construida por allá por los años 36, 8, 39. ¿Pero no la construyó don Manuel Osa? Don Manuel Osa. Ah, la hizo. Sí, cuando yo había acabado de nacer. Ah, niño, por el niño Fernando. Sí, por el niño Fernando. Por Fernandito. Siguió y terminaba ciega con la portada de la casa finca de don Manuel Muñoz. Villa Teresa. Una, casa hermosísima. Muy hermosa. Allí se terminaba. Casa Quinta. Y pasando antes por la casa de... De Jesús... De Chuchito Castaño. De Chuchito Castaño. De doña Cleope, Villegas de Castaña. Exactamente. Que era la mamá de Chuchito Castaño. Bueno, también, pero ya esa casa, ya la villa, ya eso. Todo lo que había al fondo era don Manuel Muñoz. Exacto. Que a mí se me hace que iba a ser pariente de la señora Muñoz, que tuvo que tener mucha plata. ¿Cómo? Esta, ¿cómo es? Bueno, Sabina Muñoz de... De Sabina Muñoz de Bonilla. Porque la tierra, esa finca daba hasta el asilo, toda volteada. Hombre muy rico, que vino de ser, de vivir en Nueva York muchos años, y vino a Marinilla a ser su alcalde. Fuerte. Y como alcalde urbanizó parte de su gran... Era una finca. Esa casa era hermosísima, de esos estilos de las grandes casas, casaquintas que así llamaban en Estados Unidos. Entonces, esa casa, cuando él se casó con doña Teresa Giraldo, hizo esa gran casa. Muy lindo. Esa casa la tumbaron precisamente para continuar esa calle y él vendió supremamente barato eso. Todo eso lo urbanizaron porque esto... abarcaba todo lo que hoy es el Alto de San José, el barrio de las Mercedes, la parte posterior, el Pomo, subía hasta donde hoy está ubicado el tanque municipal de... Y después bajaba la urbanización. Y bajaba por todo, bajaba por allá por... Por el Camino del Calvario. Por el Camino del Calvario. Sí. Y también bajaba hasta la parte posterior del asilo. De la Casa de los Hoyos. De bueno, la casa de una hacienda, mejor dicho. Actualmente termina, pues, para hablar y ubicar los contemporáneos, porque ustedes nos están hablando de los mayorcitos. Sí, y termina esta carrera. Por favor, Roberto. Termina en el Parque Los Higuerillos, por el Parque. ¿Cómo es que llama este barrio? Bueno, ese es Emilio Botero. Emilio Botero. Emilio Botero. Ahí remata. Parque Los Higuerillos. Bueno, ahora sí hablemos por qué se llama así. Bueno. ¿Por qué se llama así? Demetrio Viana... Es que recordémosle a los televidentes... Demetrio Viana Gómez es un hombre muy olvidado en historia. Demetrio Viana. Nombre importantísimo, gran pensador, gran filósofo. Fue el precursor del periodismo en Antioquia. Óigase muy bien, precursor del periodismo en Antioquia y diplomático. Murió precisamente en el exilio cuando esas persecuciones políticas... Murió en el exilio. Su foto está, o su retrato, que es un óleo, está en el, en el Consejo Municipal. Un hombre muy importante. Me van a disculpar que el tiempo es solo en televisión. De todas maneras, ya sabemos que la carrera 32 se llama Demetrio Viana Gómez. Bueno, podemos seguir un... Ah, bueno, nos informan que de pronto podemos aumentar un tanto. Entonces, hablemos más de Demetrio Viana. Estábamos comentando que por qué o qué quería decir Demetrio. ¿O no era así algo que estaba diciendo doctor Fernando? ¿O fue que me pareció? Se le pareció. Me pareció. Demetrio. Bueno, de todas maneras, bueno, yo creo pues que
Vamos, yo los quiero invitar. Es para un que poquito sí. escaso ese nombre. Sí, es pero muy, por aquí hay un Demetrio en Oriente casi, muy conocido. No tiene casi tocayos, sí, no hay casi tocayos. Que es de la Academia Antioqueña y bueno. El santuariano Demetrio Quintero. Bueno, ah, sí. Aquí también tenemos otro Demetrio Viana. Es bueno, un, ¿y el Viana? Es un apellido que se extinguió muy ligero de aquí Viana en Marinilla. Viana era el apellido Marinilla. Porque sí, es, el Viana es originario de Marinilla. Está el general Giraldo y Viana. Bueno, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que los invito pues para que sigamos comentando. No, esto es interesante y damos los agradecimientos a, repetidos aquí a los doctores Fernando Osa Arbeláez y Roberto Salazar. Bueno, pues amigos, esta fue otra emisión de Crónicas de mi Pueblo y los invito para que nos veamos en otra oportunidad. Gracias.